lejos de la realidad. La primera en llegar a la casa, mejor dicho, a la mansión, a la majestuosa mansión, fue Caperucita. Llegó toda segura de sí misma. ¡Sí, señor! Llegó con su cestita, con su jarrita de miel, un quesito y su suculento pastel. Sin embargo, no parecía darle importancia. Agitaba la cestita sin ningún cuidado, como sabedora de que su contenido no iba a causarle ninguna emoción a su destinataria, es decir, a su abuelita. O como si supiera que su regalo era solo una menudencia para aquella importante señora. Con esa convicción, llamó a la puerta de bronce que estaba delante de ella, mientras capturaba aquello de... ¿Quién teme al lobo feroz?
Colaboración de los papás, de los chicos que con tanto esfuerzo, día tras día, han hecho los arreglos para que esto salga tan maravillosamente, y un especial agradecimiento a Cachencho, que ha aportado su tiempo particular para llevar adelante este proyecto. Simplemente queda muy poco por decir, pero sí que a partir de la necesaria suspensión de la Feria del Libro, que es el evento que se venía realizando año tras año, nos vimos como sobrepasados y revitalizados a partir de esta posibilidad que nos dio el equipo directivo de la institución de abrirlo a la comunidad. Nada más, muchas gracias.